Danos, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de invocar la bendición de Dios sobre todos nosotros, vamos a invocar esta bendición hacia los rosarios, escapularios, estampas, crucifijos y demás objetos de devoción, como cirios o agua, invocando el nombre de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios Padre misericordioso, tu palabra santifica a las personas y las cosas. Derrama tu bendición sobre estos cirios y esta agua que vamos a utilizar con fe, y haz que, expresando nuestra devoción a ti, utilicemos estos signos como señales de tu presencia salvífica en medio de nosotros. Dios Padre misericordioso, que no prohíbes que sean esculpidas o pintadas las imágenes de Jesucristo, de la Virgen María y de los Santos, te pedimos que bendigas estas imágenes hechas para rendir culto de adoración a Jesucristo, tu Hijo crucificado, a Jesucristo, tu Hijo niño. Haz que cuantas veces contemplemos estas imágenes con los ojos del cuerpo, otras tantas meditemos los ejemplos e imitemos las virtudes de aquel a quien estas imágenes representan. Dios Padre misericordioso, te pedimos que bendigas estas imágenes de la Santísima Virgen María y de los santos. Haz que, invocando su auxilio y protección, nos veamos libres de todo mal y nos sintamos inspirados por sus ejemplos, a escuchar con atención tu palabra y a ponerla en práctica con diligencia. Te ruego tu bendición sobre estos rosarios, escapularios y demás objetos de devoción, y concede que los van a usar y llevar consigo, que sepan darte gracias siempre y cumplan en toda tu voluntad con alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Daremos finalmente la bendición con la imagen del niño Jesús. El Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que Dios Padre misericordioso los conserve siempre puros y santos a sus ojos. Haga descender sobre ustedes con abundancia sus bendiciones, los oriente con el Evangelio de la Salvación, los ilumine con la luz de su palabra, los haga crecer en el amor fraterno y les conceda su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía termina.